Bienvenidos a una nueva transmisión gracias a la Clínica Hospital San José. Esta es una iniciativa impulsada para que usted que nos acompaña conozca de la voz de los especialistas temas que nos serán de mucha ayuda en casa. En la Clínica Hospital San José contamos con emergencia las 24 horas del día cuidando los protocolos de bioseguridad para el bienestar de todos. Hoy nos acompaña la doctora Jimena Mora, ella es cardióloga internista, con quien trataremos el tema angina de pecho o dolor torácico de origen coronario, que es una queja muy común que muchas veces minimizamos e ignoramos estas advertencias. Me permito dar lectura a un corto resumen de su hoja de vida. Ella es especialista en cardiología por la Universidad de Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Es especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de Loja. Tiene un diploma superior en gerencia de servicios de salud y cuenta con múltiples cursos y una amplia experiencia en el tema. Bienvenida, doctora Jimena, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Y también gracias a todos ustedes. Queremos recordarles pues, que pueden dejar todos sus comentarios y preguntas para nuestra especialista con el hashtag Todo Corazón en esta transmisión. Así que pues vamos a darle la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchísimas gracias también por la invitación y qué bueno que hayan estos espacios para sacar las dudas de todos los que nos están viendo a través de este medio sobre un tema súper importante que es el dolor de pecho de origen coronario. Doctora, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el dolor torácico de origen coronario? Muy bien, vamos a empezar definiéndolo como aquel dolor que se debe a la interrupción del flujo de las coronarias. Las coronarias son los vasos que irrigan el corazón. Entonces, esta interrupción del flujo se puede dar por algunas causas. La más preponderante en importancia es la que es causada por la ruptura de una placa, en este caso se llama placa de ateroma, que es una placa de colesterol, y eso puede obstruir parcial o totalmente el flujo del corazón y producir lo que se llama comúnmente ataque cardíaco o infarto agudo de miocardio. La otra forma también es mediante un vasoespasmo. ¿Qué quiere decir eso? El vaso coronario se cierra a veces por estrés o por consumo de cocaína o por algunos otros factores y eso interrumpe el flujo coronario y produce este dolor que se llama angina, ¿sí? Dolor de origen coronario. Las claves para distinguir un dolor de pecho de origen coronario, doctora, ¿cuáles serían la sintomatología? La sintomatología es muy, depende mucho también de los pacientes, ¿no? Lo clásico de un dolor de pecho de origen coronario es un dolor opresivo. Muchos de ellos lo describen como si le estuvieran aplastando, si tuvieran un peso encima, ¿sí? Se puede acompañar de una irradiación, que puede ser hacia los hombros, puede ser hacia la mandíbula, el cuello, o también puede ser una irradiación hacia la región epigástrica, se llama, ¿sí? Y lo más importante es que este dolor, cuando es una angina que nosotros denominamos estable, ¿sí? Tiene una duración corta, puede ser una duración de 5 minutos, ¿sí? Y se desencadena tras uno hacer esfuerzo físico o tener un asunto emocional. Pero cuando es una angina inestable, cuando el paciente tiene que ir rápidamente a un servicio de emergencia, en este caso a nuestra clínica San José, que estamos prestos para atenderlos, es cuando este dolor ya es más prolongado, ¿sí? Dura más de 15 minutos hasta 30 minutos. Este dolor se acompaña de otros síntomas que se llama cortejo vagal, el cual se caracteriza por tener sudoración, náusea, mareo, sensación de falta de aire. Ese dolor se lo denomina angina inestable y el paciente tiene que acudir rápidamente a un servicio de emergencia para que sea valorado. Doctora, ¿qué factores de riesgo tenemos que tomar en cuenta siempre? Estos dolores de pecho que son de origen coronario están ligados a factores que nosotros llamamos cardiovasculares, es decir, aquellas enfermedades que pueden darnos un factor aterogénico. ¿Qué significa eso? Producción de mayores placas de colesterol que obstruyen el flujo coronario. Estos pacientes generalmente se caracterizan por tener diabetes, hipercolesterolemia, que es colesterol elevado, obesidad,
tabaquismo, hipertensión arterial y edad avanzada. Además, la mala suerte de los hombres, que es más frecuente en los varones hasta cierta edad, y en las mujeres en la posmenopausia. Si se tiene todos estos factores de riesgo sumado a un sedentarismo, estrés, ¿sí?, todos estos son factores de riesgo que pueden condicionar a la aparición de un dolor de pecho de origen coronario. Hablábamos de que los temas emocionales también, pues, son un riesgo, ¿no?, para nuestro corazón, pero ¿qué pasa cuando estamos en un momento en el que aún no termina una pandemia, en el que tenemos estrés en casa, el trabajo, mucha gente se quedó sin trabajo? Así es. Estamos saliendo, pienso yo, de un momento que generó en todos mucho estrés. El estrés es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando un paciente, una persona tiene estrés, libera ciertas sustancias. Estas sustancias pueden producir elevación de la presión, de la frecuencia cardíaca, y eso afectar un flujo coronario ya comprometido. Hemos visto pacientes que por el temor, el miedo a contagiarse, tampoco han ido a los controles. Y hemos tenido casos que incluso a inicios de la pandemia, pacientes tenían infartos dentro de casa y no acudían por el temor, el miedo de ser evaluados. Entonces, como tú mismo lo dices, el estrés sí es un factor de riesgo. Puede condicionar a que el paciente presente una angina y esta, en el peor de los casos, ser un infarto. ¿Qué tengo que hacer si tengo este dolor? Claro, hablábamos de que puede durar entre 5 minutos o ya ser de forma persistente 15 minutos, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debo de hacer apenas siento esto que ya no es normal en mi cuerpo? Sí, la valoración médica es muy importante. Siempre hay que acudir en forma temprana antes de que se produzca un evento mayor. Hablamos en casa de que si tenemos pacientes que tienen todos los factores de riesgo que habíamos mencionado, diabéticos, hipertensos, que tienen obesidad, que fuman y están con dolores persistentes de pecho, tienen que acudir a una valoración inicial para determinar si este dolor es de origen coronario. ¿Cómo se lo realiza? Nosotros hacemos un estudio básico, ¿sí?, que a pesar de los años sigue teniendo aún mucha vigencia, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma nos da la pauta para determinar si hay una lesión que impresione que es isquemia, y posteriormente hacemos la decisión del diagnóstico en ese momento también con un marcador que se llama troponinas, que son enzimas cardíacas, y el tratamiento definitivo dependiendo de lo que encontremos. Cada paciente es individual. Cada paciente puede tener un cortejo distinto. Es por eso que lo que nosotros necesitamos es que si el paciente ya presenta estos síntomas de dolor de pecho que es permanente o ya se acompaña de este cortejo que decíamos, náusea, mareo, sudoración, acudan inmediatamente a un servicio de emergencia. Y aquel paciente que en cambio lo presenta con menos intensidad, quizás solo se desarrolla con el esfuerzo físico, en ese momento igualmente acudir al cardiólogo para que sea valorado y determinar los estudios necesarios para determinar si esa es si ese dolor de pecho es de origen coronario. Sí, porque entendemos que el pecho, nuestro tórax, tiene muchos órganos, entonces no solamente pueden ser las coronarias las culpables, hay un sinnúmero de causas de dolor de pecho. Sin embargo, las características clínicas del paciente, la forma de la sintomatología del paciente, es la que nos orienta a hacer la definición y el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado. Doctor, ¿exclusivamente tiene que doler el pecho para...? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos en cuenta de que la angina es dolor de pecho de origen coronario, ¿no? Se presenta en una forma, como mencionábamos anteriormente, clásica. Sin embargo, depende mucho de los pacientes. Si tenemos un paciente muy ancianito, probablemente ellos ya no tengan dolor de pecho, o un paciente diabético mal controlado, en el cual pierden la sensibilidad, probablemente no tenga dolor de pecho, ¿sí? Y es por eso que se crea este mito de que el corazón no duele. Esto, claro, esto es totalmente falso. Sino que hay otras expresiones del origen coronario, que puede ser cansancio, falta de aire, o incluso presentarse, por ejemplo, infartos silentes muy frecuentes en pacientes diabéticos mal controlados. Entonces, claro, porque siempre nos decían, no, es que el corazón no te duele. O comienza a doler el brazo derecho, o claro, tantos mitos alrededor de sí, este tema. Cuando uno tiene un dolor de pecho, hablando
especificando que es de origen coronario. Nosotros compartimos lo que nosotros llamamos dermatomas, o sea, conexiones nerviosas del corazón con otros órganos, por eso, o con otras partes musculoesqueléticas. Por eso es que cuando uno le duele el pecho, y este es de origen coronario, se puede irradiar a los hombros, al cuello, ¿sí?, a la región dorsal, ¿sí?, porque se comparten estos dermatomas, ¿sí? Y también lo más importante es determinar cuándo acudir, y como decíamos, si este dolor es persistente, más de 15, 30 minutos, el paciente tiene que ir rápidamente a un servicio de emergencia, no tiene que esperar tanto. ¿Se puede confundir este dolor también, por ejemplo, cuando comemos de más y estamos así ya al borde y, y comenzamos a sentir como un dolor en el pecho, ¿no? Claro, como decíamos, en el tórax tenemos muchos órganos. Entonces, dentro nosotros hablamos de un diagnóstico diferencial, o sea, qué otras enfermedades o qué otras patologías pueden producir dolor de pecho. Entonces, hablamos de que puede ser también debido, por ejemplo, a una ingesta excesiva de alimentos, si se produce un espasmo esofágico por reflujo. También puede ser porque el paciente tiene un problema de vesícula, ¿no? Gastritis, que es también. O gastritis, y entonces esos pueden provocar un dolor de pecho cercano al pecho y uno confundirlo. Sin embargo, como te digo, nosotros los médicos, a través del interrogatorio y el examen físico y el hacer el electrocardiograma, estamos en la posibilidad de acercarnos mucho más rápido y certero al diagnóstico. En nuestro medio, ¿cuál sería el tratamiento que se está siguiendo? Muy bien. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos un servicio de cine coronariografía. Anteriormente, nosotros, nuestros infartados se iban a Cuenca, hoy ya tenemos ese servicio. También tenemos disponibilidad cuando es un infarto o de miocardio y hablamos que hay una obstrucción total del flujo coronario, tenemos posibilidad también de utilizar agentes que se llaman fibrinolíticos, ¿sí? Es decir, que van y destruyen ese coágulo. Y también tenemos, obviamente, todo el arsenal terapéutico entre antiagregación, entre anticoagulación. Y es muy importante en estos pacientes, que son obviamente pacientes críticos, hacer un monitoreo en un área crítica, en un área de cuidados intensivos o cuidados coronarios, que nuestro Clínico Hospital San José la estamos ya implementando. Es importante saber que estos pacientes tienen peligro de vida, ¿no?, y hay que estarlos monitorizando permanentemente, ajustando su tratamiento y llevándolo a tener un evento sin mayores complicaciones. Hablamos que el corazón es muy delicado, hay que hacer rápidamente la instauración de tratamiento y obviamente buscando que no se tenga secuelas que sean graves o permanentes. Doctora, quisiera extenderme un momentito. Usted nos dice que antes tenían que trasladar los pacientes a Cuenca. Así ¿Este es un equipo nuevo? Sí, aún en nuestra clínica no lo tenemos, pero gracias a Dios tenemos ya en Loja, que eso es lo importante, ¿sí? Lo importante es que tenemos esta alternativa de tratamiento, ¿sí? Pero lo más fundamental creo que es llegar a un diagnóstico temprano, ¿sí? Porque podemos tener la sala, pero si no tenemos diagnóstico, de nada nos sirve. Cuando nosotros dejamos pasar mucho tiempo, ¿sí?, de un evento agudo coronario, ¿sí?, y llegamos tarde a la evaluación, es como uno regar agua sobre un cemento solidificado. O sea, no se recupera el corazón, no se recupera el miocardio. Entonces, nuevamente hacemos el llamado a la ciudadanía a que si tienen pacientes con factores de riesgo y ya tienen dolor de pecho, acudan a una evaluación temprana. Lo mejor es prevenir. El tratamiento se puede hacer en cualquier instante, sin embargo, la prevención es, creo que, la parte más fundamental, ¿sí? Porque si yo prevengo de que a mí me dé un infarto, podríamos, obviamente, salvar vidas. Es importante acudir siempre a un chequeo del corazón, ¿cada qué tiempo? Porque también podemos hablar en los niños, en los jóvenes, en personas adultas, no siempre cuando nos duele tenemos que ir al doctor. Sí, como establecíamos, los factores de riesgo, uno de ellos es la edad. La edad en los hombres a partir de los 40 años, ¿sí?, y si tienen factores de riesgo más aún, y las mujeres a partir de la posmenopausa. Sin embargo, si tienen factores de riesgo, ya deben acudir a su evaluación cardiológica al menos anual.
Doctora Jimena, quiero invitarla a usted y también a todos nuestros amigos que están pues conectados a esta transmisión, que queremos ver esta nota pues con mucho cariño que fue preparada gracias a la doctora Andrea Ortega con el tema Maternidad Segura. Así que los invitamos a todos ustedes a verlo. Soy la doctora Andrea Ortega Escarabay, soy ginecóloga obstetra y vengo laborando aquí en la Clínica Hospital San José aproximadamente 11 años, en los cuales me he desempeñado en el control del embarazo y consulta ginecológica. Existe el control prenatal, en donde es muy importante que las mujeres se hagan su control, un tratamiento oportuno de las patologías obstétricas que se puedan presentar para poder tener un recién nacido saludable. Igualmente, la consulta ginecológica, en donde se diagnostican patologías del útero, de los ovarios, de la vagina e incluso enfermedades de la mama. También se realiza la detección y el diagnóstico oportuno de las lesiones precancerosas y cáncer ginecológico, en donde se puede realizar el examen de Papa Nicolau, la colposcopía, toma de biopsias y un tratamiento integral del virus del papiloma humano. La Clínica Hospital San José viene atendiendo las 24 horas del día para las emergencias. Está a disposición la cuna radiante, en donde si existiera alguna complicación, el momento del parto, el niño puede acceder a los cuidados intermedios. Se puede ofrecer la ecografía obstétrica, la ecografía ginecológica, histerectomías, las cirugías de los ovarios, y por supuesto también los partos y las cesáreas, en donde se atienden las emergencias o la atención las 24 horas. Gracias por seguir con nosotros en esta nueva transmisión. Gracias a la Clínica Hospital San José. Estamos con la doctora Jimena Mora. Pues queríamos seguir con estas preguntas, ¿no?, en este tema tan importante, y pues existen dolores característicos del pecho que nos pueden alertar con respecto al COVID-19. Esa es también otra buena pregunta. El COVID-19 puede presentarse con un dolor de pecho porque hay afección a nivel pulmonar pleural, pero también puede haber afección cardíaca, ¿sí? Se puede presentar como una forma de miopericarditis o como una forma de infarto agudo de miocardio, porque el COVID-19, en muchos de los estudios se determinó de que una de las formas de causar daño era su efecto protrombótico. ¿Qué significa eso? Capacidad de crear trombos y también su capacidad de crear inflamación. Por lo tanto, el dolor de pecho nos puede indicar un COVID-19, pero también hemos visto en la consulta muchos pacientes post-COVID que presentan dolor de pecho, ¿sí? Esto también puede deberse a dolores de tipo neuropático o neuralgias que están descritas dentro del post-COVID. ¿Y aquí hay tratamiento también para estos casos que hablamos post-COVID? Claro que sí. O sea, como decimos, siempre definimos primeramente el escenario clínico. Si nosotros estamos seguros de que es un evento de neuralgia post-COVID, no hay un tratamiento específico, pero si es de las otras causas que mencioné anteriormente, de una miopericarditis, es un tratamiento totalmente distinto, al igual que un infarto miocardial, un tratamiento totalmente distinto, en el que cobró mucha importancia el tema de la anticoagulación, obviamente valorando muy bien a cada uno de los pacientes, porque cada paciente es un mundo y hay que evaluar según el caso. Doctora, conversábamos sobre la importancia de prevenir. ¿Cómo prevenimos? Esto es totalmente importante, es por eso que con mucho orgullo nosotros dentro de la Clínica San José contamos actualmente con un centro llamado CardioMed. ¿Por qué lo hicimos? Porque la idea de nosotros es prevenir, ¿sí?, enfermedades muy comunes que normalmente van a predisponer a que uno tenga un infarto agudo de miocardio. Si yo tengo una hipertensión bien controlada, una diabetes bien controlada. Thank you.
doctora, retomemos lo que conversábamos sobre la importancia de prevenir. Exactamente. Entonces, en nuestro afán de prevenir, nosotros armamos este centro que se llama CardioMed. Está estructurado por médicos especializados en el cuidado de la salud cardiovascular, endocrinología y el tratamiento de la obesidad, junto con un nutricionista y también cirugía bariátrica. ¿Qué es lo que queremos? Tratar de que el paciente esté bien controlado sus patologías de base, hipertensión, diabetes, eliminar la obesidad como factor de riesgo cardiovascular, promover, obviamente, hábitos de vida saludable como actividad física y una dieta adecuada, sana, guiada. Eso es lo que realmente previene o evita que uno llegue a tener eventos fatales por infarto agudo de miocardio, que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Que no es complicado, ¿no? Porque debemos tener siempre una vida sana. Exactamente. Sin embargo, muchas de las veces es necesario, sí, tener una guía, y dentro de esta guía está un manejo multidisciplinario. Esto previene definitivamente todas las complicaciones de enfermedades crónicas que son muy comunes. Uno de cada tres pacientes es hipertenso, la diabetes está acercando al 40% de la población, ligada muchas de las veces a la obesidad y a malos hábitos alimenticios. Entonces, la idea no es tratar un infarto agudo de miocardio, la idea es prevenirlo, que uno no tenga nunca este evento, ya que las secuelas de un infarto, por ejemplo, son realmente una disminución de la calidad de vida del paciente, desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que queremos es evitar que el paciente llegue a esas secuelas. Desde su análisis, doctora, podemos hablar de un antes y un ahora en temas de tratamientos. Antes morían más personas con el tema del corazón, hoy se pueden salvar. ¿Hemos cambiado tal vez nuestros estilos de vida? Claro, esa pregunta dependería mucho del entorno en el cual nos encontramos, ¿sí? Nosotros somos un país que, a pesar de nuestras limitaciones, estamos avanzando mucho en temas de prevención. En nuestra ciudad cada vez sabemos más especialistas, ¿sí? Que estamos formados adecuadamente para una cultura de prevención. Sabemos que ha aumentado mucho la expectativa de vida, cada vez tenemos pacientes más añosos y es importante llegar a tener años, pero con calidad de vida. Y esa yo pienso que es uno de los objetivos de nosotros como médicos, es tratar de evitar todas las complicaciones que se deban a enfermedades crónicas que están apareciendo o que se mantienen durante muchos más tiempo porque nosotros tenemos más expectativa de vida. Claro que ha cambiado, por supuesto que ha cambiado, en los últimos años, tanto tratamientos como métodos diagnósticos. Ya no es necesario irse a otra ciudad, por ejemplo en Loja, para hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. Hablemos sobre las bebidas energizantes. ¿Causan problemas, riesgos a nuestro corazón? Sí. Las bebidas energizantes contienen sustancias que son estimulantes, taurina, cafeína, en cantidades industriales, digamos así, cantidades muy altas que pueden promover aumento del ritmo cardíaco, vasoconstricción, aumento de la presión, y eso producir vasoespasmo o producir incluso arritmias que pueden producir complicaciones muy severas, y esto se ve mucho sobre todo en jóvenes y peor aún cuando combinan esto, claro, con alcohol. Así que mucho ojo en casa a todos los que nos están escuchando, tratar de evitar estas sustancias ya que pueden producir muchos eventos secundarios cardiovasculares. Doctora, preguntas frecuentes que siempre tienen sus pacientes cuando la visitan. Sí, en cuanto al dolor de pecho, creo que lo más importante cuando ellos acuden al cardiólogo es determinar si en realidad esto se produce por las coronarias. Todo el mundo le da miedo a un infarto, ¿no? Entonces, es importante la evaluación, como decíamos, coronaria en estos pacientes. Hay múltiples estudios. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene estos dolores de pecho y tiene factores de riesgo, a pesar de que su electrocardiograma basal sea normal, probablemente este paciente necesite avanzar más en cuanto al diagnóstico. Se le oferta al paciente una prueba funcional, que puede ser un ecoestrés o puede ser una ergometría, tratando de buscar si ese dolor es coronario. Pero si no es coronario, le damos la tranquilidad al paciente de que al menos no se va a complicar con un dolor, con este dolor, y puede ser de otro tipo de origen. Entonces, a ellos lo que más les interesa inicialmente, si es que es de las coronarias,
¿no? Porque eso saben que trae muchas complicaciones. Lo otro es de que si deja, si tiene tratamiento, y por supuesto que tiene tratamiento, todo va ligado a la causa, ¿no? Si yo determino la causa, doy el tratamiento adecuado, ¿sí? Y la otra pregunta frecuente es si es que ellos tienen que modificar su estilo de vida, y por supuesto se les dan las orientaciones necesarias para que ellos tengan las pautas claras sobre cómo modificar su estilo de vida, tanto en las pautas de actividad física como nutricionales. ¿Qué pasa cuando nos automedicamos y tenemos un problema serio y tomamos lo que buscamos en internet, que es lo más habitual, ¿no? Sí, lo más común, sí, es la automedicación. O sea, la automedicación, y está a la orden del día. Que nos puede matar. Sí, sin embargo, claro, tampoco hay que satanizar a todo dolor de pecho, ¿no? Sí, depende mucho del escenario, depende mucho de la calidad del dolor y depende mucho del paciente. Pero yo diría que está mal automedicarse si es que se tiene factores de riesgo. O sea, si yo soy un paciente hipertenso, diabético y tengo dolor de pecho, no me puedo tomar yo la clásica aspirinita, se la toman y dejo pasar. No, hay que hacer una evaluación en estos pacientes. O sea, recalcar que aquel que tiene factores de riesgo, que ya los hemos conversado, tiene que acudir a una valoración cardiológica y no automedicarse. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por todas esas preguntas, esas respuestas también que nos ha podido dar, y la importancia de prevenir. ¿Qué mensaje puede dar a todos quienes están conectados a esta transmisión? Muchísimas gracias también por la invitación. Gracias a Clínica Hospital San José por crear estos espacios de difusión de información importante para todos los que nos están escuchando a través de este medio. El mensaje final sería de que no hay que menospreciar cuando uno tiene un síntoma, en este caso un dolor de pecho, ¿sí? Y sobre todo cuando ya se presenta en forma reiterativa y cuando ya se tienen factores de riesgo. Tratemos de hacer una cultura de prevención. No esperemos a llegar a un infarto para acudir al médico. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Jimena Mora por su explicación y compromiso en su trabajo. Nos encontramos en una próxima ocasión con un nuevo tema, el cual pueden sugerirnos en todas nuestras redes sociales, @clinica_hospital_San José, en donde encontrarán información importante del trabajo que se viene desarrollando. Recordemos que la pandemia aún no termina y debemos seguir tomando todas las medidas de bioseguridad. Buenas noches y que tengan un excelente resto de semana. Thank you.